El siguiente video se hizo bastante conocido dentro de las redes sociales. Algo extraño sucede durante un programa de televisión. Varios medios han salido a desmentirlo y a intentar de explicar lo que ahí sucede, aunque no deja de ser curioso lo que se observa. Esto fue lo que se registró. Chiste, nos dicen por acá. Aquí prohibida la pólvora. ¡Ah! Todo el mundo revienta fuerte. Mira, mira. ¿Viste? Así es. ¿Viste el vaso que corrió para allá? Okay. No sé si lo vieron. Basta, mole. Pero no hay desnivel. No me preocupe. No hay desnivel. No hay desnivel en la mesa. 6:58, vamos a Sophie's Cake. Vamos. La pólvora. ¡Ah! Todo el mundo revienta. Mira. La producción de un programa se va a grabar a una hacienda supuestamente embrujada. Mientras transcurren las entrevistas y el recorrido, un ambiente siniestro se genera en el lugar. Ruidos y voces se comienzan a escuchar entre la oscuridad. Igualmente, los animales se empiezan a alterar de forma inexplicable, transportándonos en un instante a lo que realmente es un verdadero infierno. Este es el documento. Es una hacienda donde nadie se atreve a quedarse aquí solo. Hace 100 años fue una próspera hacienda. Hoy solo quedan los rastros de aquellos lujos y una historia que por las noches nadie se atreve a desafiar. Dicen que supuestamente murieron varios viejos aquí. Aquí siempre han asustado, toda la vida han asustado y de pequeño a todos los han asustado. Y jugamos de día. La historia de la hacienda es que su primera dueña, doña Emilia Burgos, hace un siglo hizo un pacto con el diablo. Se tenía que persignar uno porque venía uno, este sí. El que se persignaba, ese no. Y el que no se persignaba, ese sí. ¿Ya? ¿Quién venía? El diablo. Los ponemos aquí a platicar, pues, normal, de la chavala que cómo se encuentra. Y lo sucede eso, pues, ya me entiendo. ¿Qué sienten, sí? Un calofrío. Pero miramos bulto. Todos mis amigos, ellos sí, ellos se corren. Y yo me corro también, cada quien para su casa. A doña Emilia no se le conoce descendencia, pero las tablas viejas de la casona mantiene el misterio de aquellos años, y todos en la pequeña comarca de las Pitayas saben que por las noches lo mejor es no acercarse. Aquí podemos sentir pasos, ruidos que anda gente adentro, y se oye cosas que como que recorren ahí, como que andan contando, jugando platos, cuchara y esas cosas. Nosotros llegamos con la misión de pasar una noche en la vieja hacienda. Logramos que don Manuel Guerrero y doña Amada Vargas nos mostraran el lugar. A las 12 de la noche, se paró un individuo con una albarda hasta que chillaba. Arriba. Había una mesa. ¿Por dónde trepaba? Vamos. Esto no existía. Pero se ve, don Guerrero, que eso está cerrado. Ahí, esa puerta está cerrada. Sí, pero ahí ahí eso no había nada de eso. Su dormitorio de los patrones era allá. ¿Ya? Entonces había una mesa. Oye, una mesa. Echando tierra. Comienzan como a asustar. Okay. ¿Quién era entonces? ¿Quién subía por esa ventana? Un hombre. Después vamos a ver donde estaban los trabajadores. Mira, Mandaburgo, esto no es tuyo, andate, ¿oíste? No te estés revolcando ahí. ¿Quién subía por esa escalera? Un objeto.
como a las 12 de la noche. Siempre está un cabro, ¿eh? Animales que se acomodan en la planta baja se alborotan, como si también percibieran una presencia extraña. No hay posibilidades, las puertas están cerradas, lo que lleva. Sí. Para obtener riqueza. Para obtener riqueza. Aquí. Y me han echado tierra. ¿Dónde está lo de la otra? Se escuchan cosas que no estábamos escuchando. Estas puertas están completamente selladas, como podemos ver. Hay pasos. Tiran piedras porque se escucha. Doña Amada, quiero que usted confirme. Se escuchan piedras. Ven. Los pasos provienen del segundo piso, pero por las escaleras la puerta está sellada y nosotros debemos avanzar sin nuestros guías ante la dificultad de subir. Arriba no encontramos rastro ni sombra de que alguien hubiera estado aquí. Solo hay ruina, vacío, silencio y un misterio que para los lugareños nació hace 100 años, cuando la hacienda creció como la espuma en las manos de doña Emilia Burgos. Un noticiero de Monterrey, México, realizó el reportaje de un edificio en una casa abandonada. Cuando llegan al lugar se encuentran con algo sobrenatural, para después enterarse que ese sitio estaba embrujado. Esto fue lo que realizaron. Acudimos como cada día a cubrir la nota policíaca. El reporte que llegó esta madrugada era sobre el incendio a una casa habitación. Los apagafuegos llegaron. Todo parecía que se trataba de un altar el que había provocado este incendio. Pero apenas empezaban con la sofocación del siniestro cuando se escuchó el grito de alerta de un bombero. ¿Hay una persona adentro? Sí, hay persona adentro. Al llegar aquí al domicilio encontramos una casa de habitación, está deshabitada. Se quemó lo que es la parte de atrás. Al momento de entrar aquí a ese domicilio a checar, nos han reportado gente atrapada en el interior. Únicamente nada más se vio como que una persona adentro, pero como que era, no sé, alguna persona de baja estatura nada más, únicamente. Pero al final, después de revisar la casa, ¿qué encuentran?
No, no se encontró nada. Acabamos de platicar con uno de los elementos de bomberos que llegó a este domicilio a sofocar el incendio. Él comenta que al llegar a esta casa habitación que se encuentra abandonada, observaron una sombra, alguien que caminaba en el interior de esta casa, una persona de baja estatura, y coincide precisamente con las características que dan los vecinos de una menor que aquí murió y a la cual le tenían ese altar que ha sido calcinado. ¿Espantaban aquí? No, pero venían y volaste y iban. Que no venían a ver. Pero ahí hay una cama. Sí, ahí hay, sí, ¿y una sala de qué? Sí, una niña. ¿Murió la niña? Es la primera vez en 13 años que me toca cubrir una nota con este tinte. Los testimonios son los que cuentan esta historia. Una historia que no paró de dar sorpresas. Cuando llegamos a preparar la nota que hoy está al aire, al momento de descargar el video en el computador, nos dimos cuenta que alguien se quiso comunicar con nosotros y lo hizo dejando un quejido grabado en el audio de este video. Es una casa en donde dicen se escuchan ruidos extraños durante la madrugada. No, pues estaban diciendo que espantaron a una niña que estaba muerta y algo así. A esta historia no hace falta agregarle nada. Esto ocurrió durante esta madrugada en una colonia de Monterrey, Nuevo León. Víctor Eduardo Vadillo, Visión Extrema. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.